Al Tablero con Fray Nelson. Hay algunos cristianos que yo los podría llamar los cristianos del acabose. Gente que, incluso de buena fe, insiste en que ya el mundo ha llegado a unos niveles tan espantosos de corrupción en la familia, en la juventud, en la mujer, en la pareja. Estamos tan corrompidos que esto es el acabose. Son los cristianos del acabose. Qué interesante asomarnos al mundo del Nuevo Testamento y descubrir que ese mundo padecía lacras y enfermedades tan semejantes a las que conocemos en nuestro tiempo. Y qué hermoso reconocer que fue en ese mundo donde se empezó a predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la vida. No, no queremos cristianos del acabose. Queremos cristianos del empezóse. Queremos cristianos felices de proclamar la dignidad y el valor de toda vida humana. Bienvenidos al Tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, el mundo del Nuevo Testamento. Para descubrir el valor de la vida, se necesita mucho más que una declaración de las Naciones Unidas. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas promulgaba una especie de actualización de los derechos del hombre. Allá atrás, en tiempos de la Revolución Francesa, se hizo muy popular un documento llamado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese documento, a través de personas como Antonio Nariño, prócer de la independencia en Colombia, se difundió también aquí en tierras de América. Pues bien, mucho más de un siglo después, las Naciones Unidas declaraban en 1948 una serie de derechos básicos que tendrían que ser respetados en cada uno de los países que suscribieran ese acuerdo. Y efectivamente la gran mayoría de los países lo han suscrito. Pero no basta con firmar un papel. La defensa de la vida y el aprecio a la vida humana requiere un camino. Y por eso nosotros, a lo largo de estos programas, estamos haciendo ese camino. Nos hemos referido, por ejemplo, a la situación de Egipto, a la situación del mundo grecorromano. Nos hemos referido a la antiquísima Palestina, lo que podemos llamar el mundo del Antiguo Testamento. Y hoy queremos hablar un poco del mundo del Nuevo Testamento. La razón de este recorrido es darnos cuenta cómo solo a través de un camino de iluminación progresiva, un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por el Señor, llegó a descubrir que la vida humana es infinitamente valiosa, que se pierde algo completamente único cuando destruimos a un ser humano y que por consiguiente la vida humana no es intercambiable. Al hablar del mundo del Nuevo Testamento, me parece interesante referirme a estas cinco palabras que he querido poner en nuestro tablero. ¿Qué tienen de particular estas palabras? Tienen en común que son parte de la cultura del mundo judío en el siglo I, y tienen de particular que marcan una especie de diferencia o de frontera cultural con el mundo que rodeaba a los judíos. Y aquí hay que hacer una aclaración. Cuando se habla del Antiguo Testamento, la localización del pueblo de Dios es geográficamente muy precisa. Corresponde a lo que nosotros hoy llamaríamos Israel y tal vez un poco de Palestina, Jordania. Es una región bastante delimitada. Pero precisamente en esos siglos, en ese tiempo anterior a Jesucristo, sucedieron muchas cosas. En el siglo VIII, los asirios llevaron por la fuerza a 10 de las 12 tribus del pueblo elegido, del pueblo de Dios. Y esas 10 tribus prácticamente desaparecieron para la historia.
No dejan de salir publicaciones exóticas aquí y allá, en esas revistas de popularización científica, contando cosas sobre las tribus perdidas de Israel y que se han encontrado en tal o cual lugar, por ejemplo, en Georgia o en Armenia, o en lugares de Afganistán o en el norte de la India. Pero en realidad no hay demostración sobre este hecho. Esas 10 tribus prácticamente desaparecieron. 2 siglos después, en el siglo VI a.C., algo parecido estuvo a punto de acontecer con las 2 tribus que quedaban, que eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero resulta que ya la tribu de Benjamín era muy pequeña, de modo que prácticamente quedó solo la tribu de Judá. Por eso nosotros hablamos de los judíos, porque quedó solo la tribu de Judá. Y a principios del siglo VI a.C., esta tribu de Judá fue desterrada. La sacaron, a la mayor parte de los habitantes, los sacaron de su tierra, allá en lo que corresponde al actual Israel y Palestina, y los llevaron a la zona de Caldea y particularmente a la ciudad de Babilonia. Fue el tiempo del destierro en Babilonia. A finales de ese siglo VI a.C., una parte de la población regresó, pero ya no todo el mundo, de modo que ya quedaron judíos en Babilonia, de modo también que esta expansión o esta relocalización de los judíos, pues fue quedando en otros sitios, marcados por muchos factores, a veces factores políticos, a veces factores económicos, a veces factores religiosos, a veces factores de familia. Es decir, que en el siglo I, cuando nosotros hablamos de judíos, no debemos pensar únicamente en la gente que estaba viviendo en lo que es más o menos Israel hoy. Había colonias judías bastante grandes, por ejemplo, en el norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría. Había una colonia judía bastante numerosa en la ciudad de Roma. Había colonia judía en Filipos, allá en el norte, en Macedonia. Había colonias judías en Antioquía de Siria y también en Antioquía de Pisidia. Mejor dicho, si queremos saber en dónde había colonias judías, lo más sencillo es ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Prácticamente, cada una de las ciudades que visitaron los misioneros cristianos de aquella época eran ciudades donde había colonias judías. Eso significa las ciudades de Listra, Derbe, Pérgamo, Iconio y muchas otras. Entonces, cuando nosotros hablamos de judíos en el siglo I, en la época del Nuevo Testamento, ya no debemos pensar simplemente en una situación geográfica completamente contenida en los límites de lo que hoy es Israel. Pero aunque los judíos estaban dispersos, y por eso se habla de la dispersión, o con una palabra griega más elegante, la diáspora, aunque los judíos estaban viviendo la diáspora en términos físicos y geográficos, había nexos de profunda identidad cultural, nexos que finalmente reposaban sobre la conciencia común de haber sido llamados por el mismo Dios y de tener una misma alianza. Una cosa muy interesante es que estas distintas agrupaciones de judíos que a veces adquirían la característica o el rostro de lo que después se ha llamado guetos, esta manera de vida de los judíos reposaba finalmente sobre la palabra. El lugar de reunión y el lugar donde se cultivaba y se sigue cultivando, allí donde sucede la identidad del pueblo judío, es la sinagoga, es la palabra. Es la predicación de la palabra. Ese mandamiento, que es el primero de todos los mandamientos, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Escucha Israel, se dice en hebreo, Shema, Shema Israel. Escucha Israel. Y esa misma voz, y esos mismos textos, y predicaciones semejantes, se escuchaban en Alejandría, en Roma, en Antioquía, en Chipre, en Listra, en Damasco y, por supuesto, en Jerusalén. Es la unidad del libro, es la unidad de la alianza, es la unidad de la sinagoga la que conserva unos mismos valores.
De modo que, aunque estaban geográficamente dispersos, estos judíos tenían un vivo sentido de pertenencia. Y en ese vivo sentido tenían la conciencia de ser una nación elegida. Y por eso tenían muy claro, y muchos judíos actuales lo siguen teniendo claro, que ellos no tienen por qué repetir al resto del mundo. Ellos son ellos. Dentro de la mentalidad judía estaba: Dios nos ha llamado a nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros, Dios ha hecho sus promesas a nosotros, luego nosotros no tenemos por qué ser iguales que el resto del mundo. Que estamos en Filipos, que estamos en Roma, que estamos en Alejandría, podemos estar donde sea, pero nosotros no tenemos que repetir lo que la demás gente hace. Y en donde más se nota esta diferencia es en palabras como las que hemos puesto en nuestro tablero. La práctica de la circuncisión, que vamos a ver en unos minutos, qué sentido espiritual y religioso tenía, no es una simple operación quirúrgica. La creencia en la resurrección, que no la tenían todos los judíos, pero que sí la tenía la mayoría de ellos. Luego, su manera de divorciarse, esto lo cambió luego Cristo. Cristo dijo, no, al principio no es así, pero he dejado la palabra divorcio porque es interesante ver que incluso en la realidad del divorcio, los judíos eran distintos de otras naciones, no se divorciaban como los demás. Es un dato que es interesante, la manera como ellos vivían el divorcio. Luego el tipo de culto que se practicaba en el templo y el hecho de que ese culto no debía repetirse en otras partes. Esto también es interesante. Y luego la conciencia que ellos tienen del tiempo. El tiempo no como una repetición de lo mismo, sino el tiempo como una flecha que va de menos hacia más. El tiempo como posesión de Dios, el tiempo como espacio donde Dios realiza su plan y donde despliega la majestad de su brazo para conducir a los suyos hacia una plenitud. Así que estas palabras nos están mostrando una parte, no estoy diciendo que todo, pero nos están mostrando una parte de la mente de aquellos judíos en el siglo I. Y nos está contando, por consiguiente, cómo ellos, a través de esta conciencia compartida vivamente, se sentían distintos de los demás. Antes de entrar en detalle en cada una de las palabras, lo cual haremos en nuestra siguiente sección, hay que destacar un hecho muy interesante sobre esta conciencia colectiva que tenían. Esta conciencia colectiva les llevaba a sentirse superiores a los demás, porque ellos se sentían, pues, elegidos, lo he dicho varias veces. Nosotros somos los escogidos por Dios. Y esto en muchos de los judíos engendraba un sentimiento de superioridad con respecto a las otras naciones. Y también, ¿por qué no decirlo? Un desprecio. Ellos miraban a los paganos, ellos miraban a los gentiles, miraban a los no judíos como gente inferior. Pero a su vez, los paganos, que en ese caso corresponde sobre todo a la gente que pertenecía al mundo greco-romano, los paganos miraban a los judíos con otro tipo de desprecio, con el desprecio del que ve costumbres que no entiende, costumbres extrañas, costumbres exóticas. ¿Por qué estos hacen eso? ¿Por qué estos hablan así? ¿Por qué estos son tan ellos mismos? Y a eso se refiere el apóstol San Pablo, es decir, al mutuo desprecio entre judíos y paganos, a eso se refiere San Pablo cuando dice que hay una muralla, o que había una muralla, que separaba a los judíos de los no judíos. Y nos dice algo sorprendente que tendremos que volver a comentar. Esa muralla la destruyó Cristo con su propio sacrificio. De manera que la elección de los judíos queda especialmente condensada y realizada en la persona del judío Jesucristo. Y a través de Jesucristo, esa elección va a convertirse en camino de servicio y de luz para todas las naciones. Pero tenemos por lo pronto que asomarnos a estas peculiaridades del mundo judío que nos van hablando sobre cómo ellos descubren que su cuerpo, que su vida, que su ser es infinitamente precioso, un descubrimiento que vale la pena subrayar también en nuestra época. Ya regresamos con
al tablero con Fray Nelson. Seguimos con al tablero con Fray Nelson. Para entrar en diálogo, para recibir tus preguntas, tus sugerencias, tus críticas y también tu voz de ánimo, que hace mucho bien, hay un correo electrónico. Es muy sencillo porque es simplemente el nombre de este programa. Al tablero con Fray Nelson, eso lo escribes seguido, sin guiones, sin puntos, sin espacios, al tablero con Fray Nelson, @ cristovision.org. Esta es la dirección a la que has de dirigir tus mensajes con las preguntas, las sugerencias y todo aquello. Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, tengo otro correo para ti. amigos@fraynelson.com. Este correo, el de abajo, es para recibir evangelización católica todos los días, amigos@fraynelson.com. Y para todo lo que tiene que ver con nuestro programa, ya sabes, al tablero con Fray Nelson, @cristovision.org. Nos gusta saber de ti. Fray Nelson, no puedo pasar un día más sin agradecer a Dios por su presencia entre nosotros los católicos. Gracias a Cristovisión, usted día a día va depositando en nuestros corazones grandes enseñanzas para que vivamos como el Señor quiere. Que el Espíritu Santo siga llenándolo de sabiduría y así pueda seguir esparciendo las semillas del amor que tanta falta hacen a la humanidad. Dios le bendiga siempre. Clara Alicia Puerto, Bogotá, Colombia. La paz de Cristo esté con usted. Excelentes programas que cada día dejan más huellas y enseñanzas en mi corazón. Predicadores como usted son los que necesitamos para que encaucen la fe de los católicos, ahora tan desvirtuada y contaminada. Me gustaría que para próximas temporadas se traten los temas de la existencia del cielo, purgatorio, infierno y la gravedad de los pecados y sus consecuencias, pues poco a poco se han dejado de mencionar hasta el punto de negar su existencia. Dios los bendiga. Elvia Paiva. Queremos descubrir en este programa cómo los judíos del siglo I, es decir, los judíos del mundo del Nuevo Testamento, descubrieron tanto sobre su propio valor, tanto sobre el valor de la vida humana, a través de esa tensión constante con un mundo que no pensaba como ellos. Creo que esta es una reflexión de particular importancia en nuestra época, porque muchos católicos convencidos actualmente van a encontrarse en una situación muy semejante a la de los judíos en el siglo I. Es decir, un católico hoy con mucha frecuencia va a estar como un judío en el siglo I, rodeado de gente que tiene ideas muy diferentes, que tiene una escala de valores completamente distinta y que está muy próxima y muy pronta a criticar o a burlarse cuando se trata de discutir sobre temas controvertidos. Un católico que defienda hoy, por ejemplo, el valor de la familia, el valor del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer, y para toda la vida, y con la hermosa fecundidad de los hijos, un católico en esas condiciones va a sentirse seguramente como los judíos en la diáspora, en el siglo I. Ese es el interés que tienen estas reflexiones de tipo histórico. Pero para no quedarnos únicamente en generalidades, conviene ver aspectos muy precisos de lo que creían, de lo que pensaban, de lo que practicaban aquellos judíos. Y he seleccionado estas 5 palabras, incluyendo una que no es aparentemente muy simpática para el tema que llevamos. Vamos a hablar también del divorcio. Pero empezamos por aquí, por la circuncisión, que es un mandato que Dios le dio a Abraham.
¿De qué se trata la circuncisión? Uno podría pensar que es únicamente una cuestión quirúrgica. Es una pequeña operación en la cual se retira, se corta y se retira la parte superior de la piel que cubre el miembro viril. Esa parte se llama el prepucio. Se retira esa parte de piel. Pero lo que interesa aquí no es el procedimiento como tal, sino lo que interesa es el significado que podía tener. Es evidente que dentro de la psicología humana y muy particularmente en la psicología masculina, si hay algo que cada uno de nosotros, hombres, sentimos como nuestro, es nuestro sexo, es nuestra condición genital. El hecho de que aquello que yo considero más mío es también el sello de alianza con mi Dios, está significando por lo menos tres cosas importantísimas. Primera, Dios tiene derecho a tocar todo en mi vida. Hay gente que cree que la religión tiene que ser únicamente de la puerta de la alcoba para afuera. Y hay gente que cree que la iglesia no debe meterse en asuntos de intimidad o de sexualidad. Esas personas creo que conocen muy poco de la revelación bíblica. En la Biblia lo que tenemos es un Dios que entra en todas las realidades humanas. Y desde el principio de la vida, porque la circuncisión se realizaba a los 8 días de nacer el varón. Entonces la circuncisión significa Dios tiene derecho a entrar en cualquier parte de mi vida. En segundo lugar, la circuncisión está significando que toda fecundidad proviene de Dios. Porque no se trata únicamente de un órgano que da placer o que recibe placer. Se trata de un órgano que da vida. Y quizás este aspecto es particularmente relevante cuando tú eres un judío que eres minoría dentro de una población donde toda la gente piensa de otro modo. En esas circunstancias, créeme que encontrar fecundidad y tener hijos y tener muchos hijos significa mucho, porque el que tiene muchos hijos es el que se va a quedar con el planeta. Las sociedades sin hijos, tarde o temprano, tienen que ver con impotencia, como los que sí engendraron son los que se quedan con todo. Es así de sencillo. Entonces, la circuncisión tiene que ver con la fecundidad, pero la circuncisión también tiene que ver con algo más. Evidentemente entraña una especie de dolor y una especie de derramamiento de sangre, aunque solo se trate de unas gotas. Pues ese dolor y esa sangre tienen un significado particular en un mundo cultural en el que la sangre, el mundo de los judíos quiero decir, en el que la sangre es expresión de la vida. De lo que se trata es de que la alianza de Dios impregne todo lo que yo soy, selle todo lo que yo soy, recorra toda mi vida. Entonces, en un ritual tan sencillo como la circuncisión, ya podemos ver lo que significa cada varón, cada uno de ellos. Ahora bien, ten presente que en esta mentalidad del siglo I, hablar de los varones es hablar de las familias. Cada familia es precisa en el plan de Dios, precisa para algo y es preciosa, preciosa ante los ojos del Señor. Vamos con lo segundo. La idea de la resurrección aparece especialmente en los libros de los Macabeos y muy particularmente en el segundo libro de los Macabeos. Ahí está abierta y claramente enunciada esa esperanza de una vida más allá de la muerte. Esto no existía en la mayor parte de las naciones paganas. Incluso aquello que tienen los indígenas, iba a decir, los indios, los naturales de la India, esta idea de la reencarnación, si tú lo miras bien, en últimas termina disminuyendo el significado y el valor de la vida humana. Porque si yo voy a tener, por ejemplo, centenares de cuerpos a lo largo de los siglos, si yo voy a tener no sé cuántas reencarnaciones, y a veces voy a ser un caballo, a veces voy a ser un sapito, a veces voy a ser un árbol, otras veces voy a ser una persona, un gran general, o voy a ser una monja, o yo no sé cuántas cosas más voy a ser, una abuelita, y luego voy a ser un soldado. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de esas instancias, cada una de esas copias poco vale. Y si me va mal en la vida, pues poco importa, porque ya vendrá otro lanzar de dados, ya vendrá otra reencarnación. En cambio, la resurrección está diciendo que cada historia marca la eternidad, deja una huella en la eternidad. Imagínate lo que siente un soldado, y esto se ve especialmente entre musulmanes, judíos y cristianos, los que hablamos de este tipo de fe.
Cuando una persona cree en la resurrección, vive de un modo distinto. El que sabe que la muerte no tiene la última palabra, vive de un modo distinto, porque sabe que su vida, para bien o para mal, rasguña la eternidad y permanece para siempre. Entonces la vida humana no es objeto desechable, porque tu vida, así como la estés viviendo, tiene un valor para toda la eternidad. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quería y quiero que destaquemos. Cómo la fe va llevando a que estas personas descubran que la vida es valiosa. Y que por consiguiente, cuando destruyo una vida humana, estoy cometiendo algo que afecta el orden del universo entero. De eso es de lo que se trata. Hablemos del caso del divorcio. Uno podría decir, bueno, los judíos del siglo I se divorciaban igual que había divorcio entre los griegos, igual que había divorcio entre los romanos. Pero hay un pequeño detalle. A pesar de que Cristo no estuvo de acuerdo con el divorcio, yo les voy a pedir por un instante que nosotros nos vayamos no a la enseñanza de Cristo, porque sobre nuestro Señor Jesucristo vamos a hablar después, sino nos vayamos a lo que pensaban los judíos en ese tiempo, en ese siglo primero, pero digamos, siglo primero, pero antes de Cristo, antes de la predicación de Cristo y de los cristianos. Y aunque no mencionemos a Cristo, yo voy a decir esto, que los judíos se divorciaban de una manera distinta al divorcio que tenían los romanos y al divorcio que tenían otras culturas. Es decir, ni siquiera para divorciarse eran iguales a otros. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que el divorcio para ellos significaba la restitución de los derechos de la mujer que se separaba. Por eso Moisés, que según la explicación de Cristo, dijo que había que dar un libelo de repudio. Pues un libelo de repudio, ¿qué era? Era un documento. Y era un documento en el que quedaba claro que esa mujer no iba a ser abandonada porque sí. O sea, tú piensas dentro del conjunto, dentro del contexto. Es que estas cosas hay que mirarlas en el contexto. El divorcio en otras culturas significaba simplemente de usted me cansé, adiós. Y entonces, en una sociedad en la que la mujer dependía completamente del papá y luego pasaba a depender completamente del esposo, ser abandonada era la peor de las desgracias. Por eso uno de los cánticos de Isaías compara la desgracia del pueblo de Dios con la sensación de ser una doncella devastada y abandonada. Y por eso también le hace esta promesa tan hermosa. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada. ¿Por qué estas palabras tenían tanta fuerza para los judíos? Pues porque para ellos el divorcio era una cosa muy seria. Y era una cosa que tenía que restituir los derechos de la mujer. A pesar de que no está bien el divorcio y a pesar de que Cristo cambió esto, esto nos está indicando que para ellos divorciarse no era un juego de cambiar de pareja. Esa persona ha quedado marcada y esa persona tiene una dignidad y hay que restituirle esa dignidad. ¿Te das cuenta? Es decir, el sexo no es juego. La unión íntima no es juego. Hay algo sagrado que acontece ahí. Y hay que tratar de rescatar eso sagrado. Y eso era lo que quería Moisés con el libelo de repudio. O sea que ni siquiera se divorciaban como los demás. El tema del culto es importante porque resulta que en otras culturas siempre hubo los sacrificios humanos, incluyendo la tierra donde Israel habitó. Sobre esto ya hemos dicho alguna palabra al hablar del Antiguo Testamento. Los judíos no están de acuerdo con eso. El culto es siempre homenaje a la grandeza de Dios, pero jamás toca al ser humano, jamás. Ni siquiera para sacarse sangre. En los libros de los reyes encontramos la historia del profeta Elías y el contraste entre la manera como predica y como practica el culto Elías y la manera como predican y practican el culto los sacerdotes de Baal. Y ellos admitían sacrificios humanos. Y ellos admitían también que en ciertas circunstancias había que rajarse la piel, había que cortarse y derramar sangre. Elías no está de acuerdo. Tu sangre es preciosa, tu cuerpo es precioso, tu vida es preciosa. ¿Te das cuenta cómo todo esto es una exaltación del valor y la dignidad del ser humano? Y por último, el tiempo. Resulta que los
griegos en particular, tenían una idea circular del tiempo. Todo se repite, como las estaciones. Primavera, luego verano, luego otoño, luego invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Siempre lo mismo. Siempre se repite y siempre habrá gente buena, siempre habrá gente mala. Lo mismo, ese signo que utilizan los coreanos, ese signo que va como así y que dice que siempre hay algo malo en lo bueno y siempre hay algo bueno en lo malo y siempre es lo mismo y siempre da vueltas. Pues los judíos dicen, no, nosotros no creemos en esto. Esto no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el tiempo es una flecha y que esa flecha va de menos a más y que esa flecha está signada por las promesas de Dios. Y por eso nosotros creemos que lo que cada uno está haciendo es parte de una historia. ¿Te das cuenta? El valor de la vida humana, lo que yo hago, aunque sea pequeño, aunque parezca pequeño, es parte de una historia, es parte de una esperanza, es parte de un camino. Por eso el pueblo judío es completamente diferente de los demás pueblos y por eso ellos saben lo que valen y por eso ellos tienen esa distinción frente a los demás pueblos. Pero que eso no se vuelva desprecio y que no se vuelva odio. Sobre esto tendremos que hablar y lo conversaremos, porque hay que destacar lo que va a realizar Jesucristo. A partir de todo esto que es tan especial en el pueblo elegido, Él va a llevar esto a un nuevo nivel, mostrando que toda elección finalmente conduce al amor y al servicio. Seguiremos en sintonía con Cristo Visión. Dios te bendiga. Al tablero con Fray Nelson.